Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Estamos de regreso con Ay Luna y ya nosotros comenzamos con el debate del tema que viene atrás a continuación. De cámara, tú, las cosas se ponen bien. Tú sabes que son temas demasiado polémicos y que la gente le gusta esto. Y yo le invito a ustedes que, aunque vamos a hablar de artistas que no son del gusto de muchas personas, quédese sentadito, por favor, para que dé su punto de vista desde su casa, claro. Para nosotras poder compartir con ustedes lo que anda por ahí. Les cuento que los artistas urbanos dominicanos Toquicha y Rochy RD están en la lista de Billboard de los artistas latinos a seguir en el 2022. Y esa fue la palabra que más me ha chocado, que son los artistas a seguir en el 2022. Pero vamos a interpretar un poquito todo esto y luego daremos nuestro punto de vista. Todos los años la revista publica en enero la lista de artistas que el público debe seguir por los próximos 12 meses. Y los que son incluidos en el ranking son cantantes que no tienen presencia significativa en la lista y que no tienen nominaciones en los Billboard. Pues la publicación considera que tales logros significan que han logrado un éxito notable. Rochy RD, por ejemplo, sobre el líder de los Guau Guau Guau, la publicación destacada que es un artista que se ha hecho hombre en el mundo urbano y dembow gracias a sus éxitos como El Malo Soy Yo, De Computao, Alta Gama y sus múltiples colaboraciones con artistas como Mickey Torres, Nicki Nicole. Sus ritmos son increíblemente pegadizados, combinados con estilos libres y únicos e ingeniosos. Lo han convertido en un destacado y uno a seguir en el 2022, dicen en una publicación. Pero también dicen que Toquicha publica las dominicanas están causando sensación en la escena de la música latina a través de su versión poco ortodoxa de la música dembow con un año incluso de colaboraciones con los éxitos de Balvin, Perrea y Rosalía La Linda. Pero yo creo, Jaycee, que lo único que Toquicha hizo bien así, y fue una canción que para mí no es algo que le puede dar un ejemplo a la sociedad. Y tú lo sabes, que ninguna canción que Toquicha ha tirado le está dando ningún ejemplo a la sociedad. Ok, que tal vez dentro del género urbano hayan crecido un poco, pero sus canciones no aportan nada significativo a la sociedad. Bueno, en este caso sabemos muy bien el tipo de música que hace Toquicha, que hace Rochy, por lo que se han dado a conocer, por lo que otros artistas internacionales han venido a nuestro país a grabar con ellos. En el caso de los Billboard, y ellos siempre han destacado a los artistas, no por el tipo de música en sí, si es explícita o no, porque en la lista también hay otros artistas, Bad Bunny, Anuel, que también hacen ese tipo de letras. Pero no ese tipo de música. Por ejemplo, esa música de Toquicha y esas cosas que Toquicha hace a la juventud, o sea, está generando otro tipo de acciones que con es los jóvenes. Para llamar la atención. Y yo siempre le he dicho, yo no estoy de acuerdo. Y nunca he justificado, ni la letra de Toquicha, ni su forma de actuar. Las cosas que ha hecho, por la cual se hizo polémica, recuerdo la fotografía que se hizo en la provincia de La Vega, porque estaba casi desnuda frente a la Virgen. Son esas cosas que te marcan, tanto eso como la música, los videos, en el caso de la canción de J Balvin, que tuvo que ser borrada de la plataforma de YouTube, la misma canción que la hizo más popular, que fue Desacato Escolar, que tuvieron que borrarla de la plataforma porque utilizaron el vestuario que era de educación en ese momento. Y te digo que a mí me chocó bastante. Como dijeron, los artistas a seguir en este 2022. Entonces,
Yo me pregunto, ¿no hay más artistas a seguir en República Dominicana? Quiere decir que artistas que han trabajado bastante, que han hecho otro tipo de música y se han pegado por esto, no son artistas a seguir. Yo entiendo que los tiempos han cambiado. Definitivamente sí, yo lo entiendo, no, eso, mira, que los tiempos han cambiado. Yo soy de las que opino. Y para los gustos, los colores, pero cuando tú me mencionas... Ejemplo, a ejemplo. A Toquicha en esta lista, de o verdad sea, que no hay sé, más no artistas. ¿No encontraron o fue que no supieron elegir? Entonces, nos preguntamos todas las semanas, ¿cómo es que eligen esos premios? Ahí voy con los premios Billboard. ¿Cómo que son elegidos también? Los premios Billboard, yo te puedo decir más cómo se eligen, pero los Grammy artistas, no. Hay más artistas que están en la categoría que están ellos y tienen mucho mayor capacidad y dan mucho mejor ejemplo a la sociedad. Pero que ellos no están nominados. O sea, ellos están en una lista que pero hace, están, Jay, que hacen que los Billboard, estar, que hacen están. Los Billboard, que son artistas que prometen, que prometen más adelante tener más éxito, y lo han hecho. Yo entiendo básicamente que lo han hecho por esto mismo, por lo que en estos últimos un tiempos ejemplo. Han logrado. Mira, Anuel vino para donde es Roche. No, ya el caso de Roche es diferente, pero también, pero Toquicha, primero se desnuda delante de la Virgen, luego lo último que hace es que se besa en público. No obstante, las cosas, las vulgaridades que hace, los jovencitos ya están copiando eso. Lamentablemente. Son demasiadas vulgaridades. Lamentablemente. Entonces, ese es el ejemplo que le estamos dando. No es un ejemplo a seguir. Definitivamente, vamos a dividir estas dos cosas. No es un ejemplo a seguir. En el caso de la música y lo que está viendo los Billboard, la lista de los Billboard, es por el éxito de un momento a otro que han tenido. Yo, en vez de Toquicha, elegiría, como dicen los guau por ahí, a Mamá Tarima, a La Perversa. Por Toquicha, no, yo elegiría a La Perversa. ¿Tú sabes díganme que no? Díganme ustedes si no es así. No, Raylin, por favor. Por Toquicha. Y yo te voy a decir y que... Y hay otros artistas que también que están pero pegados. No tengo nada en contra de... Yo no tengo nada en contra de La Toquicha, Perversa, pero tú sabes muy bien que ellos están midiendo esto a nivel internacional también. ¿Quién ha venido? Rosalía no ha venido a grabar con La Perversa. Tampoco J Balvin. Ellos están midiendo el crecimiento a nivel internacional, el impacto que han tenido a nivel internacional. Hay otros artistas, porque Rochi también está con esta lucha Rochi de viajar a los Estados Unidos, y que estuvo en la lista de Barack Obama también con una de sus canciones, que fue el remix de Ella No Es Tuya con My Tower. Entonces, yo pienso, yo entiendo cuál es la visión de los Billboard al colocarlo a ellos en esta lista. Yo pero con definitivamente estoy un poco de acuerdo. Definitivamente aquí hay más artistas que pudieron estar ahí. Claro. Fin, Jay, conclusión. Eso. Yo estoy un poco de acuerdo con Rochi, pero con Toquicha no. Hay otros artistas que se lo merecen y también han tenido su internacionalmente. Hay que darle, han tenido su récord. Entonces, no lo están valorando. No están siendo definitivamente valorando, hay otros que debieron estar en la lista, no lo pusieron. Vamos a ver quiénes van a seguir, porque yo sé que en este año muchos artistas internacionales van a querer grabar tanto con Roche y con Toquicha, porque cuando usted es polémico y está en la palestra y todo el mundo habla de ti, te van a caer detrás. Claro. Definitivamente. Pero dejando a un lado a Roche y Toquicha y que están en la lista de los artistas latinos a seguir, señor Dios mío, ¿qué es esto? Cambiemos el tema y vamos y con una personita que suena bastante en los medios. Bueno, hablando de artistas latinos, en este caso Karol G. La ex bebecita. Sí. Ahora le están diciendo bebecita a Yailin, tú sabes cómo es. Pues ella ha tenido la gran oportunidad de estar en la lista de los artistas que actuarán en uno de los festivales más esperados a nivel mundial, y es Coachella. Estará de las latinas que estarán por ahí, se ha mencionado a Karol G. La cantante colombiana actuará en el reconocido festival que se realizará en California en el mes de abril. El festival tendrá lugar desde el viernes 15 de abril hasta el domingo 24. Y también estarán varias luminarias de arte internacional. Recordemos que en el 2019 estuvo el colombiano J Balvin, Bad Bunny y Ozuna. Se estuvieron presentando. Desde entonces no se había podido celebrar por esta misma cuestión del COVID-19. Y también dentro de los artistas latinos que estarán, aparte de Karol G,
Estará la banda MS, estará Ela Minús, Jessy Reyes, Nati Peluso, que es otra artista de las más polémicas, también el mexicano Natanael Cano, y por ahí estará también Anita, Mujeres al Poder. Pero de los artistas también que lideran esta lista, está Billie Eilish, Harry Styles, ex integrante de la banda One Direction, y uno de los más polémicos, Kanye West. Bueno, Ye, porque él se cambió el nombre. Ye. Otra cosita la por lista. Ahí, Jay-Z, es que también ya la primera semana está totalmente agotada. Ya se vendieron todas las boletas. Y las boletas, un día, los premios para disfrutar un día de los artistas están entre $449 para la entrada general y $929 para la VIP. Ya ustedes saben, los que quieran asistir en su área VIP. No calculemos, por favor. $1,500 y pico. Pero tú sabes que $929 de la entrada. ¿Tú sabes lo que es el mello? Cuando aquí estamos hablando de dinero y de dólares, el mello comienza a calcular. Yo no te mortifiques. Mello, calcúleme ahí $929. Que no podemos. Pero te cuento que este festival ha reunido a tantas personalidades, y de aquí, de República Dominicana, conozco personas que han viajado a California para poder asistir a uno de los festivales más importantes a nivel mundial. ¿Y 449, Mello? Por Dios, no me pongan a calcular aquí. Porque la entrada VIP de... No, pero está bien el precio. 57 mil pesos. Casi está 60 mil pesos. Es una entrada VIP, o sea... ¿Tú te imaginas una persona que viaje desde la República Dominicana, que tenga que comprar ¿cuánto vuelos, la general, Mello? Que tenga que buscar dónde alojarse y con todo esto pagar 449 Mello. No, por favor. No, por ejemplo, los vuelos ahora, vamos a ver. Es para abril. Ajá, sí, eso. Los vuelos ahora están, si lo compran ahora, $380. A mí no me habla más de eso. Más 929. Por 57, una boleta VIP le saldría en 74,613. Y una general... Aquí, señores, ay Dios mío, ¿por qué se ponen a calcular? Solamente de vuelo y boleta pagaría 47,253, una boleta general. Yo no voy a calcular, porque la que sabe que no va soy yo. Usted tiene que contar, si va de la República Dominicana, mínimo 100,000 pesos. Tiene que alojarse y los gustos que se quieran dar mientras esté por eso te dije allá. Mínimo 100,000 pesos. Pero bueno, el que puede, puede. El que no, que observe y que aplaude. Mientras tanto, yo voy a poder ver el festival, si se puede realizar de aquí a allá. Pero nosotras por internet aquí aceptamos que podemos ir como... Con los y apoyarlo pagos, con todos los gastos pagos. No, pero así, claro. Claro. Y estar hasta de observadoras, aceptamos, no tenemos ningún tipo de problema con eso. Claro que sí, esperemos, vamos a ver de aquí a allá si se puede realizar y si el COVID deja que se realice. Sí. Pero mientras tanto, tengo que dar una súper recomendación aquí. Ya hoy es viernes y usted tiene que cuidar su vehículo, y para eso Génere Autocentro es la mejor opción. Usted puede encontrar gomas, lubricantes, batería. El Autocentro está también, así que coja para Génere Autocentro en la autopista Joaquín Balaguer, y también en Santo Domingo nos puede encontrar. Así que usted sabe muy bien que el bebé de la casa necesita de ese cuidado. Con un personal totalmente capacitado, Jaycee, que no se puede quedar. Y también hay que destacar que, como tú dijiste, hoy es viernes y tenemos que tener nuestro vehículo con un buen mantenimiento y verificar que esté bien, porque para el fin de semana... Y por ahí viene un fin de semana largo. Largo, así que usted se imagina con un vehículo dañado. Así mismo. Pero nosotras vamos a una pausa comercial. Enseguida tenemos invitado y vamos a conocer todo lo que puede hacer. El arte es algo increíble. Primero vamos a una pausa y enseguida continuamos con más en Ay Luna.